Estamos con Rubén Rivarola, presidente del Partido Justicialista, en Humahuaca porque tuvieron una reunión institucional y política junto con la intendenta de acá, Karina Paniagua. Bueno, mire, primero de todo venimos a apoyar a una mujer, venimos a apoyar a una intendenta que realmente ha trabajado y sigue trabajando fuertemente por su ciudad. La parte institucional, venimos a apoyarla todos los diputados del bloque frente a todo Partido Justicialista y desde el Partido Justicialista en forma personal vengo también a apoyarla a ella en todas sus acciones que viene haciendo en Humahuaca, que son muy importantes porque hemos encontrado una intendencia bastante quebrada, ella ha encontrado y nosotros estamos colaborando en lo que se pueda. Con obras, recién acabo de decir que si tenemos suerte vamos a tener la terminal de ómnibus nueva acá en Humahuaca, así que eso es lucha directamente de ella que viene trabajando en cada lugar, en cada puerta, que le dan su lugarcito, va y toca sus manos y pide cosas, pero no pide para en forma personal, eso la gente tiene que quedar claro, viene solamente a pedir por su ciudad de Humahuaca. Y si los hombres, yo siempre dije, los hombres, las mujeres, pasamos de la parte política y lo que realmente queda son las obras. Y eso es un orgullo cuando uno empieza a caminar y ve, en esta obra yo ayudé, y así le debe pasar a Karina, dentro de un tiempo seguramente le va a pasar eso. Para hacer referencia, este bloque justicialista ha demostrado que viene trabajando en unión y es por eso también la presencia de ustedes acá. Mire, el bloque justicialista viene más unido que nunca y el Partido Justicialista también viene más unido. ¿Qué es lo que queremos? Apoyar realmente a los intendentes que vienen trabajando fuertemente por su ciudad. Y por eso estamos acá en Humahuaca, una intendenta, porque muchos creen que porque es mujer no puede dar soluciones. Están totalmente equivocados. Las mujeres son más trabajadoras que los hombres. Por supuesto que alguno se va a enojar, pero ellos no tienen día ni noche. Trabajan continuamente. Cada vez que hablo con Karina, está en un lado, está en el otro, y siempre trabajando por su ciudad. Por eso, Karina, el apoyo del Partido Justicialista y de todos los que estamos presentes y los que no estamos presentes, porque hay diputados que están haciendo otras funciones. Estamos todos, Karina, y realmente le diría que falta tiempo para que empiecen a hacer esa guerrilla política. Dedíquense a trabajar por la gente que los votó. Dedíquense a darle un buen bienestar a Humahuaca. ¿Y sabe cómo se hace? Apoyando a nuestra intendenta. Nos encontramos con la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, respecto a la reunión institucional y política que tuvieron en el día de hoy acá en la ciudad. ¿Qué es lo que trataron? ¿Qué temas se charlaron en esta reunión? Bueno, en primer lugar agradecer al presidente del Partido Justicialista y a los diputados que lo acompañan, al profe Tequi, compañero Tequi, que estuvieron también acá en Humahuaca, primero como una cuestión institucional, brindando el apoyo y el acompañamiento a la gestión que venimos llevando a cabo hace 10 meses, porque hemos tenido algunas diferencias muy notorias con los concejales que asumieron juntamente con quien te habla el 10 de diciembre. Se han venido dando situaciones políticas específicas en este sentido, donde ha primado los intereses personales de los concejales antes que la prioridad de la gente del pueblo. Entonces, hemos hecho propio el reclamo también al Partido Justicialista de estas situaciones, porque como bien lo expresó el presidente, nosotros sido electos por el pueblo de Humahuaca en representación de nuestro Partido Justicialista. Y es lo que nosotros también debemos respetar, la voluntad popular, cosa que no se ha hecho por parte de los concejales del Partido Justicialista que ingresaron el 10 de diciembre. Y después también, por supuesto, hemos hecho un planteo general de diferentes situaciones que tenemos en la comunidad de Humahuaca con respecto a la cuestión orgánica municipal, para que también la legislatura tome parte activa en esto y nos pueda ayudar en algunas cuestiones concretas, como espacios de tierras para poder concretar obras que tenemos previstas, como también espacios para el cementerio local. Tenemos que trabajar fuertemente, hicimos propio también
esta inquietud a la presidencia de la legislatura a través de Pedro Belizán para que de alguna manera se empiece a hacer el estudio de poder nuevamente recategorizar nuestro municipio. Así que estamos trabajando en eso y en otros temas que también hemos hecho propio esta inquietud de todos los vecinos de Humahuaca y que nosotros podemos hacer y transmitir a nuestros representantes provinciales.